El Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica se creó en 1966 con el objetivo de albergar las incipientes colecciones que hasta ese momento las almacenaban los y las investigadores en sus respectivas oficinas particulares. Con el apoyo de quien era el director del Departamento de Biología en ese momento, el doctor Jorge Mora Urpí, se decidió crear el museo y designar al doctor Douglas Robinson como su director, al que acompañaron en una comisión asesora los profesores William Busing y Antonio Bali. Diez años después se concluyó la construcción del edificio en el que actualmente se encuentran las colecciones zoológicas del museo. Está organizado en trece colecciones, divididas según sean especies de vertebrados o invertebrados. Para su almacenamiento y conservación los diversos especímenes se encuentran preservados en seco, esqueletos, conchas y pieles, o en líquido, en su mayor parte en alcohol. Los especímenes provienen de colectas realizadas por proyectos de investigación y de personas e instituciones tanto nacionales como extranjeras. Las colecciones han servido por 50 años para la investigación y la docencia y constituyen patrimonio científico, cultural e histórico tanto para la Universidad de Costa Rica como para el Estado costarricense. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El 20 de abril de 1966 se aprobó por parte del entonces Departamento de Biología de la Universidad de Costa Rica la institución del Museo de Zoología en esta universidad. Para esto, todo el equipo de producción de conciencia se ha desplazado a las instalaciones del Museo de Zoología que están ubicadas en la planta baja del edificio de la Escuela de Biología. Para eso, en este primer segmento, vamos a hablar con la actual directora, doctora Odalisca, Bridi Chadit. Odalisca, muchas gracias por recibir al equipo de bien, conciencia para este, este ratito. Hablemos un poquito de la historia de este, de este museo, pero antes de hablar de historia, ¿por qué un museo de zoología Odalisca en una universidad? Bueno, Gustavo, eso no, es, eso no es raro. En todas las universidades importantes del mundo tienen sus museos de zoología. Eh, los museos en general están relacionados con los cursos que se dan. En el caso de la Universidad de Costa Rica, los, eh, lo, el, las colecciones que tenemos en el museo están relacionadas con unos 25 cursos, tomando en cuenta cursos de las sedes regionales que también vienen a, a consultar nuestras colecciones para sus cursos de turismo y de otras carreras afines, incluso de bellas artes. ¿Y en el campo de la investigación, ¿y para qué decirlo? En el campo de la investigación somos el, la referencia más importante en investigación en zoología de este país. Eh, se hacen unas 290 consultas al año a, a los expertos, a los curadores del museo y, a la, y las colecciones en sí son visitadas por gente de otros países, por investigadores asociados a nosotros. Y hay una producción importante. es que hay gente que piensa que un museo de zoología debe estar ubicado en el Museo Nacional y que debe ser eh, gubernamental, debe ser estatal. Uh -huh. ¿Por qué una universidad debemos de insistir en tener un museo? Ya usted destacó la docencia y destacó la investigación. ¿Por qué no debería estar en, el, en las instalaciones del, del Museo Nacional de Costa Rica? Bueno, el Museo Nacional eh, tiene unas colecciones de zoología, pero ellos tienen unas pocas colecciones de... de de insectos, algunos vertebrados. Eh, no necesariamente, la universidad también es estatal y, y el museo de nosotros, pues en cierta forma también es estatal. Eh, la, el Museo Nacional se ha concentrado más en colecciones de, de digamos, el, arqueología. El, yo y yo diría, arqueología diría que el enfoque es diferente. Allá sí. es más exhibición que, que, que la parte de investigación de nosotros. Ahora yo le hago la pregunta. Hay, ¿Hay exhibiciones constantemente? El Museo de Zoología este, presenta exhibiciones abiertas al público. Eso es una, una diferencia con algunos museos de otras partes del mundo, donde son como nosotros, somos más que todo un museo de investigación. Las colecciones que se depositan aquí son colecciones que se utilizan para hacer publicaciones científicas eh, sobre algunos temas y necesariamente no son para exhibiciones. Nosotros hacemos exhibiciones eh, pequeñas cuando es la semana universitaria, cuando hay una feria universitaria, cuando nos solicitan eh, de algunos lugares, algunos centros regionales o cuando nos solicitan, digamos, de... Ahora ya va a haber una exposición del Día de la Feria de los Museos. Ahí es cuando llevamos unas exposiciones que se montan para ese, para ese objetivo. Feria vocacional también se participa. Exactamente. ¿verdad? En un futuro pensamos tener algunas pequeñas exhibiciones cuando podamos ampliar el edificio, pero en este momento ese no es el objetivo. Relacionado con esto, hablemos del acceso. ¿Quiénes tienen acceso entonces, eh, los investigadores que no son de la Universidad de Costa Rica, cómo pueden tener acceso? Los estudiantes nuestros y los estudiantes de afuera, coménteme de toda esa parte. De eso se maneja de esta forma. Nosotros tenemos un grupo de curadores que son los que se encargan de cada una de las colecciones. Aquí tenemos 24 colecciones. Hay algunas colecciones que no tienen curador, pero las más grandes tienen. Entonces, cuando un investigador quiere consultar nuestras colecciones o nuestras bases de datos, se comunica con la persona, el curador respectivo, por ejemplo, si quiere trabajar con, con Aves entonces se comunica con el curador de aves. Entonces le, le habla de su interés y entonces se le permite venir y consultar los especímenes, las bases de datos, lo que ocupe para esa investigación. Eh, digamos, para los estudiantes, los estudiantes que llevan los cursos aquí con nosotros en la, en la Escuela de Biología o en la Universidad en general, ellos tienen acceso a venir con sus profesores. Y, y, por ejemplo, estudiantes que están haciendo tesis, ellos vienen a trabajar aquí al museo libremente. Ellos tienen, digamos, tienen un proyecto entre manos y pues, vienen y lo desarrollan aquí. Y para las sedes regionales que vienen aquí, ellos se comunican aquí con la, bueno, conmigo o con, o con Rita Vargas, que es la manejadora de las colecciones, y eh, hacen una cita, vienen, se les, se les deja entrar y, y ver las colecciones. No tenemos abierto al público en general, pero cuando algunas, eh, digamos, algunas personas de colegios o de alguna otra institución nos piden que quieren conocer el museo, se les hace un, un pequeño tour por las instalaciones, se les habla lo que es el museo, para qué sirve. Y digamos, eso es más o menos el acceso que la gente sí, puede tener. Perfecto. Nos quedan 30 segundos, Evalizca. Eh, ¿Qué es un curador? Usted mencionó un, un, a, a curadores. Sí, Explíquenos en 30 segundos qué es un curador. Sí. Un curador es una, una persona especialista en un grupo, por ejemplo, eh, cangrejos, eh, que se dedica a identificar todos los especímenes de ese tipo, a ponerles un nombre y además se dedica a tener cuidado de la colección, es decir, que los especímenes estén en alcohol o estén secos, dependiendo de la forma en que ellos se tengan que preservar. Esa persona responsable de un es grupo responsable específico? de un grupo específico, pero también es responsable de que se mantengan las condiciones apropiadas. Excelente. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Vamos a pasar a otro segmento donde vamos a tener la oportunidad de entrevistar a otra investigadora, a otra curadora de una colección específica. Valizca, muchísimas gracias y muchas felicidades por este 50 aniversario. 50 aniversario. Muchas gracias. Ya regresamos con todos y todas ustedes. Mi nombre es Rita Vargas, trabajo aquí en el Museo de Zoología desde noviembre de 1991. Mi, mis funciones aquí en el museo son velar porque todo esté en su debido orden. En otras palabras, yo me encargo de que hayan todos los suministros necesarios a disposición de todos los curadores del museo. Entre esas cosas están alcohol, frascos, eh, etiquetas, hojas para los catálogos, todo lo que ellos necesiten. Las colecciones son usadas como referencias todo el tiempo, desde el hecho de que son un referente de, de la aparición de organismos a través del tiempo y es, también eh, se usa en la investigación para ver distribuciones de los organismos en el país, eh, también para, eh, no solo en el país, sino a nivel centroamericano, eh, y, y todo este, esto se llama zoogeografía. Para mí el museo es una joya, es un, como nosotros lo llamamos, es patrimonio nacional, también es patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque lo que tenemos acá eh, no se consigue en ninguna parte. Todo forma un acervo para la investigación científica. Por eso digo que es patrimonio tanto nacional como internacional. En este otro segmento vamos a conversar con la Máster Mónica Springer, quien es la curadora de la colección de insectos acuáticos. Mónica, muchas gracias por atendernos aquí, in situ, en el lugar de los hechos, donde están realmente los, los especímenes y las colecciones. Bienvenidos y muchas gracias por venir. ¿Qué es esto de insectos acuáticos o, o macroinvertebrados, que también es una denominación que se utiliza? Sí, esto es una de las colecciones de invertebrados que tiene el museo que son todos aquellos organismos o animales que no poseen vértebras, entonces, por ejemplo, las esponjas, los corales, los moluscos, las arañas y los insectos. Entonces hay unos insectos o macroinvertebrados que viven en el agua, específicamente en agua dulce, y esos son los que tenemos aquí en esta colección. Qué tan importante, Mónica, es esta colección de insectos acuáticos, sí. Hoy, insistiendo en que usted es la pionera, o sea, la sí. primera persona que trabajó con este tipo de insectos. Sí, esa colección la establecimos en 1992 con material que yo que hice precisamente en mi tesis de maestría. Y posteriormente y comparamos mucho material de, de proyectos de investigación, de tesis de estudiantes y también de proyectos de estudios de impacto ambiental eh, y de biomonitoreo de calidad de agua. Entonces, de ahí la importancia de esta colección porque se vincula mucho con el tema de calidad de agua, monitoreos, estudios, por ejemplo, para re represas hidroeléctricas. ¿Podríamos decir que es referencia a nivel nacional que esta colección sirve de referencia, digamos, para estudios de impacto ambiental o de cualquier otra índole? Definitivamente, de hecho muchos consultores eh, depositan su material acá en esta colección. Esa colección consta de dos partes. Tiene una parte que es la parte taxonómica, donde tenemos todos los organismos identificados a nivel de especie, género y familia. Y la otra parte, que es, digamos, la referencia de estos estudios de impacto ambiental o de monitoreo, donde cada uno de estos frascos representa un estudio específico, una fecha y un sitio. Entonces, esto es como la referencia de este tipo de, de estudios y uno podría. Volver al sitio, tomar otra vez una muestra un año después o después de algún evento y compararlo con lo que había antes en este sitio. Significa que hay eh, insectos que se repiten, podríamos decirlo de esa, de esa forma, sí. de, de un lugar a otro y en el mismo lugar también. Claro, es, la, la ventaja es que esto es un grupo de insectos que son sumamente diversos. Entonces, hay grupos que son eh, eh, típicos de aguas limpias y otros que son muy típicos de aguas contaminadas. Personalmente, quería preguntar sobre eso. Son indicadores de calidad de agua. Son excelentes indicadores de calidad de agua. ¿Qué significa eso en términos de los insectos? ¿A mayor cantidad de insectos, más contaminación? Explíquenos esa, esa, esa parte técnica. No a mayor cantidad, porque en ríos contaminados, como por ejemplo los que tenemos aquí en el Valle Central, hay mucha cantidad de insectos, pero poca diversidad. Quiere decir que hay solo una, dos, tres especies que aguantan la contaminación y hay miles de individuos de estas pocas especies. Mientras que en los ríos con, no contaminados y limpios tenemos mucha cantidad de diferentes especies, pero pocos individuos de cada uno. Y además cada individuo tiene un diferente rango de tolerancia. Entonces por eso se pueden utilizar muy bien como indicadores de calidad de agua. Y entonces estos son como los testigos de los sitios. De, de todos estos monitoreos que se están realizando en el país. Explíquenos un poquito la, la, la parte metodológica. Ustedes van al campo uh -huh. y ¿qué hacen? Ustedes sí. tienen un río. Uh -huh. Empecemos por ahí, claro. eh, Descríbanos uno, ahí rápidamente uh -huh. qué hacen. Si uno va al campo, uno toma una muestra, ya sea con una red de mano, puede ser incluso con un colaborador cuando vamos con estudiantes, y se recogen los organismos con unas pinzas y se preservan en alcohol. Después se trae la muestra, también se puede tomar una muestra de sustrato y separarla en el laboratorio, se trae y aquí lo que se hace es separar los organismos en los diferentes grupos y se identifican ya a su nivel taxonómico respectivo, ya sea especie, género o familia. Mónica, ¿podríamos decir que aquí están representados todos los insectos acuáticos del país? No, definitivamente no, porque es un grupo sumamente diverso, porque hay miles de miles de especies y todavía nos falta mucho por investigar. Ya estamos cerca, tenemos un inventario bastante o sea, completo. ¿Cuál es un porcentaje, Mónica, más o menos? Tal vez un 80%. Sí. Un 80%, sí. bueno, eso es muy considerable. Sí, pero tenemos aquí en la colección como medio millón de especímenes, la base de datos tiene ya más de 30,000 registros y está muy cubierto casi todo el país y tenemos mucha colaboración con otros eh, laboratorios y investigadores que han depositado su material acá, por eso es una colección tan completa. Eh, hablando de depositar... Eh, es, es obligatorio para un investigador depositar material en este museo y también en el Museo Nacional. Uh -huh. Explíquenos ese compromiso que adquiere el investigador. Sí, de hecho hay una ley y muchas veces los, los mismos consultores cuando hacen un estudio en CETENA ellos adjuntan un, eh, una carta donde dicen que han depositado su material acá porque es el testigo de este estudio? Puede Entonces, ser el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica o el Museo Nacional, sí, cualquiera de los dos. Correcto, pero es más preferi preferible acá porque el Museo Nacional no, no tiene, tiene un curador... De exacto, eh, de entomología acuática y no tiene ese ¿Cómo, ¿Cómo se involucran sí. estudiantes en estos procesos de, de, de investigación y en la parte de formación de los niños? Los estudiantes son sumamente importantes en la colección, tanto en el trabajo de campo como en el trabajo de laboratorio, de la separación de la muestra y también cuando ya están más avanzados. En la parte eh, de la identificación. De hecho, algunos estudiantes hacen su tesis y logran describir especies nuevas, agarran un grupo, por ejemplo, los chinches acuáticos o los zancudos o las libélulas, y trabajan ese grupo en específico, describen nuevas especies cuando las encuentran y hacen incluso nuevos registros para el país. Entonces, salen muchas publicaciones de este tipo de trabajo. Participan tanto de pregrado como de posgrado. Correcto. Sí. Ya, eh, eh, últimamente. Financiamiento, ¿Son, son estudios caros, eh, háblenos un poquito de toda esa parte económica. Eh, la ventaja que es que estos estudios no son muy costosos, digamos el, el, el costo más grande es el tiempo que uno tiene que invertir, pero en materiales no. Y, más... y el viaje, el traslado, el viaje, el exactamente, de los sí, viáticos, sí, de cosas. llegar. Pero y lo otro costoso son estos frasquitos, porque tienen que estar en vidrio, no pueden estar en plástico, porque eso daña las muestras y el alcohol que uno tiene que rellenar constantemente. Muchísimas gracias, Mónica, por esta Breve pero muy clara explicación de lo que son los insectos acuáticos. Con mucho gusto. Regresamos con todos ustedes en el siguiente segmento con el investigador eh, Alvarado, quien nos va a hablar sobre equinodermos. Vamos a explicarles qué son equinodermos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos visitando, in situ, en el lugar de los hechos, al doctor Juan José Alvarado Barrientos, quien es el curador e investigador responsable de la colección de equinodermos en el Museo de Zoología. Muchas gracias, Juan José, por permitirnos visitarlo el día de hoy. Muchas gracias por estar acá. ¿Qué es esto de equinodermos? Empecemos por ahí. Bueno, el grupo de los equinodermos es un grupo sumamente eh, rico, es un grupo bastante diverso. Está compuesto por pepinos de mar, estrellas de mar, eh, galletas. galletas de mar, exactamente. Y si vos lo ves bien en este animal que tenemos acá, este, tiene toda la piel cubierta de espinas y eso se debe a su nombre, este, que porta espinas. Entonces eh, son un, un organismos marinos completamente y se encuentran distribuidos en todos los océanos y mares del, de, del planeta y Costa Rica es uno de los grupos más diversos. En, ¿En términos de presencia de estos ejemplares hay diferencia en el Caribe con respecto al Pacífico? Por las investigaciones que tenemos, por el momento sí. Eh, y eso refleja dos cosas. Uno, falta investigación eh, porque los números van aumentando conforme vamos trabajando más la costa Caribe. Pero de las 300 especies que tenemos reportadas para Costa Rica, por el momento solo hay reportadas 50 especies para el Caribe. No se comparten especies entre ambas costas. Entonces, nosotros lo que pensamos es falta de esfuerzo de muestreo en, en, sí, en el sí. Caribe. Claro, pues nuestra investigación se ha centrado mucho en la parte pacífica y, y en la isla del Coco. Es decir, tenemos 250 registradas en el Pacífico y 50 en el Caribe. ¿Y cuál es el total de, de especies de quinodermos? Eh, a nivel mundial son unas 7000 especies de, de, de quinodermos. Entonces, nosotros tenemos un... Un porcentaje importante, importante exactamente. Y de, ese, de esas 300, ¿cuántas tenemos aproximadamente en, en esta colección de ustedes? En el Museo de Zoología tenemos tal vez entre unas 60 y un 70% de especies de, de quinodermos de, representantes de, de Costa Rica. También tenemos especímenes que, que son de El Salvador, tenemos especímenes que son de Panamá, algunos de San Andrés, que pertenece a Colombia. Entonces, digamos, de Costa Rica, unas 60, 70 especies. Ustedes podríamos decir, el, el curador más importante de esta colección en los últimos años? ¿O antes, antes de que usted se incorporara a la Universidad de Costa Rica había alguien trabajando con esta colección? Y también quiero preguntarle el especímen más antiguo que tengamos en la colección. Okay. Si lo recuerda. Eh, sí, porque creo que fue Don Douglas Robinson el que colectó ese primer especímen. Es muy interesante y. y yo creo en los que es de 67, 67, una, una cosa incluso. así por el estilo, son, son bastantes son bastante antiguos. Inclusive Carlos Villalobos tiene unos, unos especímenes por acá. Este, entonces, Su contribución en la colección. Eh, sí, lo que hemos hecho es venir aumentando la, la, la colección en los últimos, en los últimos años. De... Yo empecé siendo estudiante, asistente de, de, del museo, en los 2000, a principios de los 2000, antes de, 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 mi, de mi participación hubieron otros asistentes que la vinieron trabajando, pero nunca tuvo un curador como tal en la colección. Eh, siempre fue ayudada por otros curadores eh, mayores de, del museo, pero en realidad hasta que me empecé a dedicar en, en los 2000, más, más directamente con el grupo, es que se le ha da dado una curación. Y después de regresar a Costa Rica, de mis estudios eh, doctorales, también otros estudiantes han venido trabajando muy fuertemente. Entonces, entre esos, un, un estudiante muy intenso ha sido Leonardo Chacón, un estudiante que ha trabajado mucho en la colección. Quiero resaltar eso. ¿Cómo se involucran estudiantes de pregrado y de posgrado con respecto a los equinodermos? Bueno, simplemente mostrando un interés. Usted es el único que que está haciendo investigación con el duerme. O sea, el... Todos tienen que estar relacionados con usted tarde o temprano. Tarde o temprano sí, verdad, pero eso no me da ninguna exclusividad, sino simplemente si un estudiante tiene un interés, unos ganas de trabajar, a aprender del grupo pueden acercarse y ver qué quieren hacer taxonómicamente o molecularmente con lo que tengamos aquí en, en, en estos organismos, pero de en adelante podemos desarrollar muchas muchas investigaciones. O sea, si, si un investigador, un colega suyo en un museo, en cualquier otra parte de, del mundo eh, quiero un ejemplar de estos, ¿cómo funciona ese procedimiento? Hablemos un poquito de esa, de ¿Hay esa parte. Hay un sistema de préstamos de, de especímenes. Entonces, el museo, por ejemplo, si hay un especialista que quiere trabajar un, un, un grupo en particular o un género específico de organismos que tiene una representación en el país, pero también, tal vez una colección más grande, puede estar en, en París, en Londres o en, en Washington se hace un, una solicitud de préstamo de esos, esos ejemplares la, al, a a la, el, al curador al, al director, director, o al director, de director okay. del museo. Entonces esos, esos préstamos vienen por un tiempo al museo y se utilizan y se curan y se cuidan exactamente como si estuvieran en París o en Londres. De la misma manera, si el especialista de un grupo de insectos, por ejemplo, quisiera trabajar con un grupo de insectos que tenemos acá, pero él no puede venir a Costa Rica, se hace un préstamo de estos, de estos grupos de insectos se curan, se les mantiene igual y son devueltos eh, con el tiempo. Y en las publicaciones que se re resulten de esto viene todo el, el agradecimiento totalmente. Si hay un espécimen extremadamente importante uh -huh. y se hace un préstamo y ese préstamo no regresa, digamos no, no hay devolución de ese material, ¿cómo se procede? ¿Hay un código internacional en ese sentido? ¿Qué que se procede a hacer? Eh... ¿Ha ocurrido? Ha ocurrido ha y ocurrido. realmente en la colección la que yo manejo, por dicho, no, no, no me ha pasado, pero hay otras colecciones que... O en otros museos qué pasa eso y a veces es muy difícil, es muy difícil porque a veces pasa que el especialista que se le hizo el préstamo se murió y eso pasa. Y después buscar el espécimen donde estuvo, si no lo regresó, entonces son trámites legales en que incluye ya la, la, la parte jurídica de la universidad en, en, en estos casos, verdad pero se puede llevar a la esas instancias. Eh, Alguna propiedad o una característica muy importante del grupo de equinodermos es regeneración de tejido, yo creo que eso tenemos que explotarlo. Totalmente. Eh, bueno, ya en otros países se ha venido estudiando bastante. Puedo mencionarte Alemania, Bélgica, en Australia, que han venido trabajando muy fuertemente en la capacidad de regeneración. La, al decir regeneración es que, por ejemplo, uno de estos organismos pierde un brazo o pierde una, una en el caso, por ejemplo, los pepinos de mar pierden todo el tracto digestivo eh, y lo vuelven a regenerar. Entonces se está haciendo todo un incluso tracto digestivo, todo el tracto digestivo, gónadas, todo, 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 lo que queda es como un estuche vacío. Es una estrategia para huir de depredadores y regenera todo en cuestión de semanas. Entonces, eh, realmente es una estrategia muy innovadora y la cuestión es ver cómo eso se puede implementar en algunas cuestiones de regeneración de tejido humano, para gente que, quemada o amputada, amputaciones, cómo se puede hacer todo eso. Entonces, hay toda una industria en eh, farmacéutica y médica eh, relacionada en este, en este sentido. ¿Qué, qué tan avanzado está, está ese conocimiento? Digamos, el... Yo diría que ya se sabe ya se sabe cuáles son los genes que están sí, involucrados se sabe exactamente, en... pero ya la parte de tejido y todo eso está digamos en, en pañales por tecnología verdad pero ya está identificado cuáles partes del, del genoma son las que están implicadas hablemos un poquito de costos es, es, es tiene un costo involucrado ustedes tienen que bucear para la extracción del material este ¿Cómo, ¿Cómo financian ustedes estas investigaciones? Todas estas investigaciones salen de proyectos que se realizan en la universidad. Entonces son proyectos que están asociados a la Escuela de Biología o algún centro de investigación en particular. Eh, implican ir a bucear, como vos decís, implican horas de buceo, alimentación, o horas de lancha, combustible. Entonces hay especímenes que pueden tener un valor muy cómodo, por decirlo, muy, muy, muy económicos. Porque yo agarro un, un bus y me bajo y, y lo colecto. Pero hay especímenes como ir a la isla del Coco, bajar en un submarino, bajar a 400 metros de profundidad. Entonces, ese especímen puede costarte 8 mil dólares. Ah. Entonces, mientras que otro te puede costar lo al bus que te llevaba a Punta Arenas. Entonces, yeah. hay un costo asociado muy grande. Muchísimas gracias, Juan José, por su dedicación y clara explicación de un grupo tan complejo como los equinodermos. Mucho gusto. Con esto concluimos la visita que el día de hoy ha realizado todo el equipo de producción de conciencia al Museo de Zoología a propósito del 50 aniversario. Continúen con la programación de Canal UCR.